Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Estamos en un nuevo video más para el canal, donde les enseñaré los mejores juegos para PC. Y bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Dying Light. Para mí es uno de los mejores juegos de supervivencia zombie apocalipsis. Miren esos zombies, qué gráficos tienen, mira eso. Muchachos, miren eso. Y bueno, se trata de, bueno, apocalipsis zombie. Puedes hacer parkour, hay bastantes especies de zombies. Y entre las especies de zombies que hay, la más peligrosa creo que son los coléricos. Y ahí ven la maldita cara de un colérico. Número 2. Para el número 2 tenemos a Assassin's Creed Valhalla. Por ahí ya pueden mirando los magníficos graficazos que tiene ese juego. Y nos ofrece una historia magnífica, súper magnífica. Para mí todo lo que hay en este juego es divertido, todo. Y bueno, en él eres un vikingo. Este es de los super que recomiendo. Número 3. Rockstar, una empresa que nunca para de sorprendernos. Esta vez nos trajo un magnífico juego de mundo abierto de vaqueros llamado Red Dead Redemption 2. En este juego se destaca la supervivencia. En este juego podremos domar caballos, montarlos, cambiarlos, pintarles el pelo. Bueno, creo que sí se le podía pintar el pelo, ponerles monturas nuevas, de todo, amigos. Y también podemos cazar, cortarle las pieles, venderlas y todo lo que puede hacer un vaquero. Podremos viajar en trenes, de todo podemos hacer. Este juego para mí es uno de los mejores de Rockstar. Y bueno, se los recomiendo. Número 4. State of Decay 2. Un magnífico juego de supervivencia zombie. Es en tercera persona y tiene unos muy pero muy buenos gráficos. Es el último de la saga. Y ya casi en este 2022 está casi llegando el State of Decay 3. Un magnífico juego que estábamos esperando. Este tiene una magnífica historia, unos magníficos gráficos como ya he dicho. Y bueno, este es lo super que recomiendo. Y bueno chicos, si les ha gustado este video no se olvide dar like, toca la campanita de hasta abajo para no se pierda ninguno de mis videos. Y nos vemos en un próximo top o gameplay. Bueno, nos vemos. Chao.